Carlos Slim, el empresario con más éxito en el mundo. Muchos saben que Carlos Slim es rico, muy rico, pero no saben por qué. Y es que básicamente fue el inventor de los servicios de telefonía de prepago, algo tan maravilloso que nos ha sido de gran utilidad, logrando la comunicación móvil prácticamente en todo el mundo. Pero, ¿cuáles son los datos curiosos del empresario Carlos Slim? ¡Excelente día! Espero que te encuentres muy bien. Te doy la más cordial bienvenida al canal, una vez más, invitándote a que te quedes y conozcas más sobre esta importante figura del medio empresarial. Él, un ejemplo a seguir. Así es que, comencemos. Todos estamos conscientes que abrir un negocio es todo un sueño para muchos empresarios, pero también implica riesgos. El éxito es el fruto de una administración razonable, que el empresario tiene que aprender de una u otra forma. Todos quieren tener éxito y poner sus herramientas para alcanzar sus objetivos, pero cada día se registran negocios que fracasan a pesar de todos los esfuerzos que se realizan. Carlos Slim Helú, excelente ingeniero y empresario mexicano que, debido a las inversiones realizadas en la compra y venta de negocios, se ha convertido en uno de los hombres más ricos del mundo, ocupando el sexto lugar según la revista Forbes. Carlos Slim, su empresa más famosa es Telcel, una de las multinacionales de servicios de telecomunicaciones más importante que existen y, por lo tanto, una de las responsables de su cuantiosa riqueza personal. En el año de 1982, la economía mexicana se fue a pique. El país no pudo pagar su deuda externa y las empresas se vendieron a precios realmente bajos. Slim aprovechó esta situación. La economía se recuperó eventualmente y a finales de los años 80, Slim ya estaba entre los más exitosos hombres de negocios. A continuación, mencionaremos algunos datos curiosos de este importante empresario mexicano. Sus empresas aportan alrededor del 6% del PIB de toda la economía mexicana. 2. Cuando era niño, compraba dulces en un depósito de mayoreo y lo revendía a su familia. 3. Tenía solo 12 años cuando abrió su primera cuenta de cheques y comenzó a comprar acciones. 4. En 1992 entró por primera vez en la lista de Forbes, donde están los hombres más ricos del mundo. 5. Nombró al Museo Soumaya en honor a su esposa. 6. Es aficionado al béisbol. 7. No suele usar computadoras. 8. La palabra más repetida en su biblioteca es dinero. 9. Sus empresas valen más de 70 mil millones de dólares. 10. Cada lunes se junta con su familia para cenar. 11. No tiene chofer. 12. Confirmó que participaría en las licitaciones del proyecto del Tren Maya. 13. Fue alumno destacado en matemáticas y aritmética. 14. Su tesis se llamó Aplicaciones de la programación lineal en ingeniería civil. 15. El nombre del grupo Carso viene de las tres primeras palabras de Carlos y las dos primeras letras de su esposa Soumaya. 16. Alguna vez dio esta opinión de las mujeres en el trabajo: las mujeres deben de ganarse las posiciones por méritos. 17. Su familia es lo más importante para él. 18. Sus empresas, Grupo Carso, Grupo Financiero en Bursa y América Móvil, están en la lista de las empresas que iniciaron mejor el 2020. Estas serían algunas de las frases más curiosas del empresario número uno de México, Carlos Slim. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides activar la campanita para que te lleguen los siguientes videos. Nos vemos. Adiós.